Hola, mis amigos. Una enfermedad que está arrastrando sus múltiples problemas para todos es la migraña. Pero por suerte tenemos aquí al doctor Javier Rojas León, quien es médico neumólogo y naturópata, que nos va a tratar el tema. Doctor. Esta enfermedad está relacionada con dolores de cabeza, jaqueca, mareos, dolores en la vista, neuralgia, neurastenia, incluso llega a utilizarse como una de las secuencias del vértigo de Menier. Damos las recomendaciones entonces para que usted prevenga esta enfermedad y si la sufre, la elimine. La tisana de plantas de esta enfermedad está a base de albahaca, menta, malva, raíz de valeriana, caña fístula, flor de tilo, orégano poleo, ajenjo y diente de león. Se utilizará todas estas plantas, se corta en pedacitos, se hace una mezcla adecuada, tomando pequeña cantidad de cada una, y va a hervir en 6 vasos de agua por 5 minutos en una olla esmaltada para tomar una vez terminado y colado, 2 vasos de té a las 6 de la mañana, 2 a las 2 de la tarde y 2 a las 10 de la noche. Recomendamos también los jugos muy importantes para restaurar su salud. Un vaso de jugo puro de manzana, pera y cereza mezclado entre los 3 vasos por día. En ayunas, medio vaso de jugo puro de limón, oiga bien, y medio vaso de jugo puro de verdolaga, medio vaso de llantén, medio vaso de berro y medio vaso de cristal de sábila se mezclan todos y se toma durante el día, es una bendición. Pero hay otro jugo que puede ayudarle muchísimo, es 3 vasos de jugo puro de tomates maduros al día, poniéndole una pequeña cantidad, una pizca de sal, como nosotros llamamos. También recomendamos el baño vital diario de 15 minutos 3 veces por día, excelente restaurador. El baño de tronco con fricción 20 minutos 2 veces por día. La gimnasia respiratoria, 600 respiraciones profundas, 200 cada vez 3 veces al día. La cataplasma al vientre y riñones de llantén molido es excelente, y también la cataplasma de papa rallada envuelto en el vientre y riñones. Envolturas de barro que son muy importantes también toda la noche al vientre y riñones tibio. ¿Y las cápsulas recomendadas? Recomendamos Nerviosan, valeriana, picaflorina y maca polen. Se tomará una cápsula de cada frasco cada vez que tome el té de plantas. ¿Y para mantener nuestro sistema desintoxicado? Dígale no al estreñimiento. Ojo, el estreñimiento, causa principal de la migraña. No, por supuesto, al pan blanco y las harinas blancas. No las bebidas alcohólicas, las grasas animales, carnes de todo tipo. No haga cambios bruscos de temperatura. No al chocolate y al vinagre. No al tabaco. Y no duerma con las ventanas cerradas. Pero sí, dígale a las ensaladas de verduras frescas con aceite de oliva y poca sal, sí al caldo depurativo 2 veces por día, sí a las frutas de toda clase con su fibra abundante y sí a plantas especiales o verduras como la lechuga, el apio, la espinaca y las zanahorias en abundancia cada día. Así es, dígale adiós a esa vieja amiga de la migraña que le ha acompañado por tantos años. Somos el Ministerio Evangelístico Internacional Naturaleza y Salud. Para esto y más, puedes consultarnos al 809-234-4475 para Santo Domingo, República Dominicana. Para nuestras gentes de los Estados Unidos, tenemos 231-544-7142 y en la internet www.naturalezaysaludmisionera.org. Y recuerde, solo Dios otorga la bendición de la salud por medio de la fe en Jesucristo. Acéptelo y confíe en Él. Dios te bendiga y te sane. Hasta pronto.